ya es como una de las cosas que van desarrollando. Lo saqué de un atlas de pueblos indígenas del noroeste. Tenemos, o sea, el suroeste, el gran suroeste, ha sido un debate también, porque nos ubicamos de uno o de otro lado de la frontera. Entonces, para nosotros es el gran noroeste, para ellos el gran suroeste. Eso sí, totalmente arbitrario. Pero pues ven que llega como que pues hasta el DF casi, ¿no? Inclusive cuando hice la maestría en Oregón, fui así como, bueno, ¿con quién me iban a ubicar? Y dije, bueno, pues trabajo en la Sierra Tarahumara. Y me dijeron, ah, pues los mesoamericanistas, ¿no? son aquellos, ¿no? Y yo así, bueno, pues, o sea, como que ubican, inclusive hasta la fecha, todo lo que está al sur de la frontera, México, Estados Unidos, como Mesoamérica, ¿no? En otros lados, y, bueno, pues, ¿cómo, no? Yo muy ofendida, ¿no? Entonces, empezaron a definir estas áreas, en términos, o sea, de lo que fue en su momento el difusionismo. Buscaban, o sea, yo creo que hay que mirar estos antropólogos porque hicieron inventarios muy importantes en un momento cuando estaban desapareciendo las tribus norteamericanos. Entonces iban y como que hacían mapas, idiomas y vamos a ver todas las similitudes que tienen en áreas que iban definiendo bien o mal, pero muchas de esas etnografías no se han superado hasta la fecha, son más teóricos tal vez o tienen otras cualidades, pero estos primeros inventarios que hicieron de las culturas, estamos hablando de pues, cosas que fueron publicadas en los 30s, 40s. Hay una generación de antropólogos ahí que salen muchos de la Escuela de Chicago, tienen mucha influencia por Boas, y pues más particular en el noroeste está un geógrafo cultural que se llama Carl Sawyer, que hizo un estudio que pues no ha sido superado hasta la fecha, que publicó en 1932, por ahí lo tengo. Pues igual y lo podemos pasear para que tienen material didáctico, así. Mira, si quieren. Entonces, pues yo ya puse eso también de cabeza para que pues vemos cómo, o sea, es un poco arbitrario que es el noroeste, suroeste en el mundo real. Eso ya parece como un pollo rostizado, así, ¿no? Un poco. pero en fin, esas son otras orientaciones de áreas culturales a partir de idiomas. Después vamos a abrir la discusión sobre el texto que leyeran, pero en fin, o sea, yo creo que hay que apreciar el momento histórico en que están definiendo estas áreas porque pues no había muchos trabajos previos, están levantando así mucho material y bueno, pues porque veían la desaparición de muchos grupos, ¿no? Entonces había cierta urgencia en su trabajo. También empezaron a ver en el noroeste, o lo que conocemos como el noroeste, suroeste, definir áreas culturales a partir de rutas, ¿no? Ese fue, ya entonces van ubicando grupos, las vías. Ahorita, por ejemplo, pensamos en el noroeste como un área cultural definido históricamente a partir de la entrada de los misioneros y una serie de sucesos históricos. Bueno, eso es ya desde un estudio sobre Paquimé, es como veían las fronteras de Mesoamérica. Eso fue tomado de la tesis de Francisco Mendiola. Y pues hay una serie de cosas que desde el noroeste se ve, o sea, Mesoamérica es visto desde el noroeste, ¿no? También a partir de rutas, ¿no? Entonces, no, o sea, hay un problema que vamos a ver ahora, que es una gran influencia de los difusionistas, ¿no? Y en el noroeste hay una gran influencia de los arqueólogos, ¿no?
Y mucho debate. Yo me acuerdo en una sesión, Beatriz Braniff dijo, bueno, ¿por qué no le llamamos la Gran Chichimeca? Pues yo nunca he escuchado a nadie en la Tarahumara diciendo que yo vivo en el área cultural chichimeca. O sea, esas sí siguen siendo categorías de nosotros. Son categorías de algún modo necesarias porque necesitamos nosotros ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que hacemos en la antropología. Entonces, el chiste es reconocer los limitantes, ¿no?, de estas categorías y desde dónde las estamos construyendo. Desde acá, desde la comunidad, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, esto también es Tomás de Peso, que era un arqueólogo que trabajaba mucho en el noroeste desde Paquimé. Y bueno, es paquimecéntrico, ¿no? Se ve así como todo desde Paquimé. Y vamos a hablar un poquito sobre áreas de vegetación, etcétera. Bueno, también, o sea, desde la colonia están haciendo, tratando de definir áreas culturales de algún modo, ¿no? ¿Qué tribus están, dónde ponemos las misiones? O sea, son formas de ubicar grupos, culturas, etcétera. Ahora, sí, las principales influencias de esta idea que surge en los 30s, 40s de áreas culturales es el difusionismo. Desde la arqueología, principalmente, el área cultural es definido con la aparición de evidencia material y social en un área extendida, ¿no? Definen macro áreas como Mesoamérica, Oasis América, la Gran Cuenca, la Gran Chichimeca, como dice Braniff, y las subáreas a partir de idiomas y tipos de evidencia arqueológica y organización social. O sea, también nosotros hablamos en esos términos todo el tiempo. El Gran Nayar, la Huasteca, Sierra Norte de Puebla, el noroeste de México. O sea, hablamos con esta terminología sin realmente saber que forma parte de nuestro bagaje antropológica, ¿no? Ahora, en el noroeste hablan de, o sea, el noroeste, suroeste, hablan también de formas de organización, los arqueólogos, que las casas acantiladas, la gente de ranchería, los cazadores recolectores y los indios Puebla, que es representativo en Paquimé y con los Hopis, ¿no? Pero van definiendo esas subáreas a partir de organización social. En este momento también está surgiendo el neoevolucionismo y cierto determinismo ecológica, ¿no?, que es muy de boga para entonces. Y Paul Kirchhoff decía que era un difusionista, que él hasta creó al final de su carrera que había influencias de Asia en México. Ahora, uno de los problemas, ¿no?, es ya casas acantiladas en el noroeste, gente de ranchería, otro tipo de organización social. Pues ahí está Paquimé, que es así definido como un indios pueblo, ¿no? Y bueno, cazadores recolectores, no tenía una fotografía, pero pues es un ejemplo, sería los seris, ¿no? Ahora, la difusión de la cultura es explicada a partir de migración, guerras, intercambio y otros tipos de contacto donde hay culturas receptoras que son vistos por entonces como pasivos, es decir, reciben la cultura. Además, lo que no hacían los difusionistas era un rastreo histórico, ¿no? Es como que los vestigios arqueológicos tenían patas, ¿no? O sea, como que aquí está una cultura y esta pieza aparece como solito, como si tuviera patitas y aparece para allá. Asumen que esta difusión fue por migración, guerras, otro tipo de contacto social, pero no lo rastrean, pues, así como históricamente, cómo llegó. Ya después, ya cuando entran las misiones, ya se ve, por ejemplo, una difusión de, por ejemplo, las danzas de las pascolas, por la encomienda, el repartimiento, que los yaquis van influenciando, yaquis y mayos, estas danzas en otras regiones del noroeste. Pero eso es ya como
rastreo histórico, ¿no? Los arqueólogos no lo hacían así. Y es hasta la fecha que la arqueología, pues ahí como determina en áreas a partir de vestigios. Y pues siempre hay una guerra o migración o algo, pero no es un evento concreto, documentado, donde esta pieza se movió de aquí para allá, ¿no? Entonces, el área cultural está definido a partir de esos vestigios recolectados y catalogados. Bueno, el neoevolucionismo y el determinismo ecológico tiene mucho que ver con esta idea, que buscan patrones culturales según el entorno y a partir de inventarios culturales. Y esta idea es mucho más evidente más tarde con la guía de Murdoch, ¿no? O sea, que la guía de Murdoch, o sea, casi todos los, de hecho me lo dieron en la ENA, y tienes tu lista de supermercado, ¿no? Así como esto y esto y esto. Parece ser que Murdoch empezó a publicar sobre eso desde los 40s. O sea, como que se ve una influencia de esta idea de inventario cultural y vamos a determinar estas áreas a partir del idioma, también de troncos lingüísticos, y eso sí nos quedó, ¿no? Hasta la fecha. Eso sí lo utilizamos mucho, esos mapas del INALI, que pues ahí tengo unos aquí que muestran regiones o áreas culturales a partir de idiomas hablados. Después cuando, pues ya recientemente, cuando la CDI hace una encuesta lengua hogar, ¿no? Que yo vi, chin, pues hay dos guarijíos en Veracruz, hay tres en San Diego, y bueno, si hiciéramos otros tipos de representaciones culturales, ¿quién habla guarijío y en dónde? Pues sería como un salero, ¿no? Por todo el país, ¿no? O sea, en realidad, pues hay una persona aquí, pero no están interactuando. O sea, no están recreando otras cosas culturales y sociales a partir de centros ceremoniales, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí nos da otro tipo de representación, pero todas esas representaciones visuales tienen sus limitantes, ¿no? A ver. Ahora, Carl Sauer, de este libro que estoy paseando, lo mencionamos en la última sesión. Es un geógrafo de geografía cultural de la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Ahí andaba con Kroeber y pero estaba muy metido en esta idea de geografía cultural. Hablaba de paisajes culturales, cosa que pues ya lo estamos retomando, ¿no? Y ni sabemos que este cuate hablaba de eso en 1932. Morfología del paisaje, hablaba de eso. Rechazaba el determinismo ecológico de Kirchhoff, o sea, esta idea de Oasis América y Árido América. No, él decía, no, que esas eran categorías deterministas, ecologistas, que no, ¿no? Que se tenía que ver más a detalle. Por cierto, su libro es excelente. O sea, los mapas, o sea, el detalle lingüístico, todo eso. Y publica eso en 1932, Aztatlán. Y uno de sus alumnos más destacados, que ahora sí puedo ya agarrar como directamente como mi antepasado en la antropología, Scott Gentry. Scott Gentry quería estudiar antropología con Kroeber, y Kroeber lo rechazó. Entonces terminó con Sauer en el Departamento de Geografía. Hizo una monografía, una de las primeras monografías de los guarijíos que no ha sido superado hasta la fecha. Esta combinación de geografía humana, cultura, etnobotánica, todo lo que... Y sí, o sea, tenía sus fallas, pero hizo el primer monografía de los guarijíos, que pues hasta la fecha es una referencia muy importante para los que trabajamos en la zona, ¿no? Sawyer hizo esos mapas, ¿no?
O sea, hicieron así años de trabajo de campo. O sea, realmente no es para descalificarlo, sino como, para mí es como admirable que lograran tener tanto detalle. Y como sea, nos dan referencias de 1932 sobre qué pasaba en el noroeste con estos pueblos o dónde estaban distribuidos por entonces. Ahí son otros mapas de él, pero pues nosotros 20 años en el proyecto de etnografía no hemos hecho mapas así, ¿eh? O sea, tenemos admitir nuestros limitantes, ¿no? Un poco. Y también, o sea, los etnógrafos por entonces hacían muchos dibujos, los arqueólogos tenían unos dibujos, o sea, con mucho detalle, donde iban ellos ubicando ciertas piezas en ciertas. Ahora sí, los dibujos de Sawyer no son como tan brillantes como algunos arqueólogos, pero realmente es un trabajo etnográfico pues impresionante. Esos son dibujos también, ¿no?, que hizo. Y pues como que, pues yo a lo mejor no veo las mismas conexiones, ¿no?, pero como que los va dividiendo en áreas donde están, ¿no? Y bueno, esa es otra, otro mapa de áreas culturales determinado así como ahora sí por la gente de la Universidad de Arizona. Y hubo un gran debate ahí porque decían el suroeste y nosotros ahí, no, es el noroeste, ¿no? Y quedaron durante los tiempos de Edward Spicer, ¿no?, en 62, 63, publicó su gran obra sobre ciclos de conquista, ¿no? Era contemporáneo de Aguirre Beltrán, ¿no? En fin, en el Museo Hearst querían hacer una exposición e incluir los antropólogos del noroeste de México. Eso fue como que en los 60s. Y le llamaban la exposición el otro suroeste, ¿no? Que era el noroeste de México, ¿no? Y los se ofendieron tanto que se cancelaron la ida para allá. Entonces eso es que para entonces es una anécdota, ¿no? Empiezan a Spicer a hablar de suroeste, noroeste, para ser más inclusivo. Pero sí es un problema esas divisiones políticas que finalmente sí van formando diferencias, ¿no?, culturales. Ese es un mapa de Spicer, publicado en 62, donde ya ahora sí define las áreas culturales a partir de idiomas, ¿no? Y ese sí nos quedó hasta la fecha, ¿no? Los yuto-aztecas, seris, yaquis, mayos, caítas, así. Y bueno, ese es otro ya concentrándose ya cuando se empiezan a asentar los grupos en reservaciones en los Estados Unidos. Entonces ya van trazando esas áreas culturales de otras formas según la reservación. Y bueno, se va como detallando eso más. Entonces, o sea, es muy interesante que ya quedamos, y bueno, ya ven que pues llegas a la frontera y pues ya no hay nada, ¿no? Los pápagos desaparecen. O sea, tenemos este problema con varios grupos, los pimas y los guarijíos, que, o sea, 20 años encontraba un mapa de Chihuahua con Sonora en blanco, o viceversa, ¿no? Y tardamos muchísimo en armar un mapa que incluía los guarijíos de los dos lados de la frontera. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Y bueno, eso es ya lo que, por ejemplo, eso es lo que hizo Armando Haro para definir peces sobre los cuadrículas del ejido, cosa que nosotros también hicimos, mapas así sobre los cuadrículas, e inclusive hicimos unos talleres de etnocartografía. A lo mejor tenemos que volver a hacerlos ya con otras preguntas, ¿verdad? Así, ¿cuál es su territorio? Había mucha gente que dibujara en el cuadrícula, cuando en realidad hay un concepto de Huyañe, de Cahué, del monte, que rebasa eso por mucho. O sea, tenemos muchas limitantes en términos de cómo expresamos esas áreas, en este caso micro áreas culturales, visualmente, ¿no? Bueno, ese es ya otro que, bueno, el área donde corrían los apaches, los chiricahuas, los mezcaleros,
Ese es de Spicer. Y bueno, entonces tenemos ya estos mapas más contemporáneos del CDI, donde tienen cada, o sea, decidieron ya poner como que cada casa ahí, ¿no? Pero ese no es, o sea, ¿cómo podemos captar visualmente un área cultural que sí existen, ¿no? Sin todos esos limitantes. No es la cuadrícula del ejido, tampoco es eso, ¿verdad? O sea, lo que se ve ahí es, no, pues ya hay un chingo de rancherías indígenas, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Todos esos puntitos. Pero ¿cómo ellos conceptualizan su propia área cultural? Eso es lo que tenemos que llegar a eso. Y bueno, a lo mejor estas nociones nacidas en los 30 de áreas culturales, Mesoamérica, el noroeste de México, Árido México, así, nos limitan un poco de ver otras cosas, ¿no? A lo mejor tenemos que un poco saber de este pasado y tratar de abrirnos un poco a otras definiciones, tal vez más locales. No sé, hay muchas posibilidades, ¿no? Incluyendo el idioma. Bueno, ese es de Pennington, ¿no? Ese es otro ejemplo de una orientación ecologista, ¿no? De esta época, donde determinan las áreas por, ¿no?, barrancos, Sierra Alto, ¿no? Las llanuras. Eso es de 63, pero pues siguen con esta idea, ¿no? Es cierto orientación ecologista, ¿no? Sobre, bueno, esos son los grupos de los barrancos. Y nosotros seguimos reproduciendo esas cosas todo el tiempo, ¿no? Y eso es ya como que, ok, ya por municipio, ¿no? ¿Dónde están? Que pues no tiene nada que ver con cómo ellos conceptualizan su territorio, ¿no? O su área cultural, eso es también ecologista, ¿no? Por municipios también. Y bueno, esos sí son los mapas que nosotros tratamos de realizar. Pero si terminamos con esta limitante, de, ok, está el cuadrícula, ¿no?, de los ejidos, pero ¿qué es el huyañe, no? ¿Qué es el cahué, el monte? O sea, ¿eso viene dentro de la cuadrícula? Pues no, o muchas veces no. O sea, como que en realidad, definir un microárea cultural ahí sería mucho más difusa, ¿no? Bueno, está la cueva acá, está, ¿no? Esos ya son así mapas más recientes del vaquero, de pues también en este tenor de definir áreas culturales a partir de idiomas, que eso ya, y pues otras formas de expresarlo, ¿no? Bueno, eso ya es así, o sea, esas cuadrículas no representan lo que los guarijíos entienden ellos mismos como su área cultural, su región de, ¿no? O sea, aunque muchas veces si las preguntas sacan el cuadrícula, no, eso es lo que nos dio el Estado, ¿no? Pero pues hay esos otros conceptos que tenemos que rascar un poco más para entender qué es eso del monte, o sea, hasta dónde es el monte, hasta dónde es tu territorio. Y estoy saliendo un poco de así como que la historia de todo eso. Hay un y la otra gran influencia sobre los académicos de los 30 que van definiendo áreas culturales es la noción de aculturación. Y ese ya nos suena así, pues Aguirre Beltrán, ¿no? O sea, procesos de aculturación. O sea, es muy interesante eso porque, por ejemplo, Spicer tenía mucho contacto con Aguirre Beltrán. Venía mucho a México. Y con otros académicos. Y bueno, estaba muy de boga esta idea de aculturación, procesos de aculturación en esta difusión, ¿no? O sea, está ligado las ideas de aculturación con la escuela de difusión. Más que pues no lo aprendimos así, o no lo vemos así, porque pues son cosas más o menos marginadas en la formación de la ENA por menos. Entonces, con la idea de difusión, que estas piezas y estas formas de organización social se van extendiéndose, hay culturas receptoras, que esas culturas receptoras son pasivas, ¿no? Cosa que vemos hoy en día como, pues no,
o sea, por otros conceptos que van saliendo, como la resiliencia y todas esas otras cosas contemporáneas que vamos viendo. Pero por entonces sí había una gran preocupación por la desaparición de esas culturas. Entonces están muy influenciados por difusionismo, teorías de aculturación. Y pues yo creo que a lo mejor en su momento estaban haciendo esos inventarios culturales y sí había una gran preocupación. Entonces, pues como que sí entiendo. Y bueno, hay otras áreas culturales, micro áreas culturales. Gentry definió esos como áreas ceremoniales. O sea, se puede aplicar esta idea a varias cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que se encuentra mucho ahora. O sea, es del INEGI, ese es reciente, como que de 2010, creo. O sea, del otro lado de frontera no hay nada. Y hay mapas en los Estados Unidos así también. Pero la gente que trabaja fronteras y ven que hay unos grandes lazos de parentesco en ambos lados de la frontera, pues se enfrentan con estos obstáculos porque no hay representaciones. Es como ya muy nacionalista, ¿no? La cosa. Y lo mismo pasa con los mapas de Estados Unidos. O sea, como que tienen los mapas de clima, ¿no? Y va el huracán y llega a México y no hay nada, ¿no? O sea, es como que es, o sea, nada más es Florida y, ¿no? No afecta a la gente, ¿no? Entonces, como que, en cuanto a los grupos biestatales, binacionales, nos enfrentamos todo el tiempo con ese problema de buscar referencias visuales que representen un área cultural y cómo podemos construir eso visualmente. Ese es otro que es así como que así, ¿no? Ese es el área de la frontera, ¿no? O sea, definido por el kilómetro 21, ¿no? O 26, no sé cuál. ¿Cuál es? Pero pues, o sea, y sí, o sea, en Ojinaga y Presidio, Texas, hay unas redes de impresionantes, ¿no? O sea, binacionales que van y vienen, pero, o sea, como que, pues tenemos todas esas limitantes, ¿no? Es como muy, así como que, ah, esa es la frontera, ¿no? Afuera de ahí, como que. Y bueno, o sea, el programa de desarrollo, desarrollo cultural, IOM, ¿no? Que fue un programa de del PACMIC, ¿no? Que bueno, decidieron definir eso como su área cultural que iban a trabajar con tres diferentes grupos, que todos tenían danzantes de Pascola, ¿no? O sea, así lo hacían. Hay otros grupos, ¿no? Pero, o sea, usamos estas ideas todo el tiempo. O lo podemos hacer sobre centros ceremoniales, ¿no? O redes de parentesco, ¿no? O pues, no sé si están familiarizados con esta imagen. Ese es el laberinto de la vida de los Tono Odam, ¿no? Esa es su forma de mapear. Están esas otras posibilidades, esos ya... son símbolos muy conocidos, ¿no? De expresiones locales de el camino donde tiene que recorrer sobre un territorio determinado para durante su vida, ¿no? Entonces como que llego así como, o sea, con todas las deficiencias, porque no quería hablar mucho de Paul Kirchhoff porque pues, quería centrarme en el noroeste. Pero cuando hicimos así esos talleres de etnocartografías, encontramos con también otros limitantes. O sea, nosotros tenemos otras imágenes sobre el territorio, por ejemplo, en este caso Guarijío. Y ellos así se apegaron más o menos a su cuadrícula del ejido que el Estado les dio, ¿no? Ahora, pues si lo tenemos que hacerlo otra vez, preguntando otras cosas, ¿dónde está el Juyañe? ¿Dónde está el monte? ¿No? O sea, tener así como, para que ellos representan sus propios paisajes culturales, ¿no? O tengan esa oportunidad. Pero, pues, para mí lo interesante, o los niños hicieron eso, esa es su representación del monte, de los niños, ¿no? Y saber también que hay matices, las mujeres representaron su territorio de otra forma que los hombres. Y ese fue muy interesante, eso es ya como elegir, bueno, pues los milpas, el monte, ¿no? Varias cosas, la casa, en fin, o sea,
como sea, esas representaciones de un área cultural determinado o un micro área determinado, sabemos que esa es parte de nuestra historia, de nuestros antepasados en la antropología, que insisten que nos orientamos en el tiempo y el espacio. O sea, tenemos que hacerlo, tiene sus limitantes, ¿no? Pero, en fin, voy a terminar con lo de Hugo, porque eso sí está como que la vida en Jawara antes, y pues las mujeres eran así muy frondosas en su historia. Entonces tenían otra forma de representar su territorio a partir de centros ceremoniales, tal vez la tumba de cruces, una serie de cosas. Pero pues la idea aquí es que sabemos que esa es parte de cómo nos orientamos hasta hoy en la vida. En el noroeste así pasamos todo el tiempo así quejándonos de la mesoamericanística y que nos dejan marginados y no sé qué. Y en un evento de 2014, de hecho estuvo Jesús y estuvo Ignacio Ramírez, y hablaron de que tal unidad del área cultural mesoamericana no existía, ¿no? Y yo entré como una especie de crisis y dije, bueno, si pasamos toda la vida en el noroeste quejándonos de la mesoamericanística, ¿no? Y resulta que en realidad, así documentándolo, es cuestionable, ¿no? Entonces, pues son cosas que tenemos que seguir cuestionando. Aquí igual les voy a pasear este mapa de Linali, que también, o sea, se nota claramente cómo seguimos orientándonos a partir de mapas culturales, a partir de idiomas en este caso. Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Gracias, Clau. ¿Les parece si damos paso también al siguiente conferencista para que al final hagamos un ejercicio de reflexión? Bueno, por las prisas y un poquito no presentamos a nuestra colega Claudia Harris, pero pues bueno, ampliamente conocida por todos nosotros y recién coordinó con nuestro compañero Hugo también la línea pasada del programa de etnografía de diversidad cultural, desigualdad y discriminación en los pueblos indígenas de México. Bueno, a continuación tenemos a nuestro también colega y compañero del proyecto, el maestro Samuel Villela Flores. Él es maestro en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en historia de los estados de Guerrero, Morelos. Es profesor investigador titularse de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Ha desempeñado el cargo de coordinador e investigador en el proyecto o equipo regional Guerrero dentro del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Además, es autor de varios artículos científicos y de divulgación, entre los que y además libros, entre los que podemos destacar Los Almerón, un siglo de fotografía en Guerrero, Los Códices de Guerrero, Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución, Fiestas Patrias en el Norte de Guerrero, La Imagen Cruenta, Centenario de la Decena Trágica, donde es coordinador, y algunos otros. Además es coordinador del proyecto editorial del Atlas Etnográfico de Guerrero, y pues bueno, damos la palabra al maestro Samuel Villela. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Vamos a pasar ahora a la exposición que he intitulado La propuesta de áreas culturales en Guerrero por Roberto Weitlaner. Cuando platicamos con los coordinadores del INAH y con Claudia, pensamos que era pertinente, dada algunos señalamientos del documento rector,
proponer la discusión de esta temática para de alguna manera empezar a problematizar la cuestión. Entonces, en esta medida estoy rescatando un trabajo prácticamente inédito y bueno, voy a dar lectura a ese a mi documento. A mediados del siglo pasado, dentro de la antropología mexicana, se desarrollaron algunos intentos por aplicar el concepto de áreas culturales, como ya ha señalado Claudia. Mas hubo otro proyecto del cual poco se sabe. Compartiendo las inquietudes de Kirchhoff y otros investigadores, el ingeniero Roberto Weitlaner inició para el estado de Guerrero sus trabajos para delinear áreas culturales. Infortunadamente, no pudo culminar la investigación, pero los materiales con que trabajó la propuesta se encuentran en el archivo Weitlaner de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, por lo cual hemos creído pertinente tratar de reconstruir el proceso a través del cual se perseguía esa caracterización. Esto con la finalidad tanto de revisar el proceso de investigación de uno de los investigadores pioneros en la región norte de Guerrero, como para aportar elementos a un debate que continúa. Antes de entrar en su análisis para el caso de Guerrero, habrá que precisar que el concepto de áreas culturales ha recibido críticas, por lo cual ha caído en desuso. Sin embargo, y en la coyuntura de la nueva temática del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, hemos creído pertinente retomar su discusión para, en todo caso, ubicar tanto el contexto histórico académico en que fue producido, con algunas particularidades como la que voy a tratar, como la posibilidad de retomar algunos de sus elementos o directrices para la caracterización de las regiones indígenas que trabajamos. En todo caso, sin adelantar conclusiones, habrá que reproblematizarlo y ver la posible pertinencia de algunas de sus particularidades y enfoques. Como ustedes saben, el concepto de Mesoamérica como área cultural sigue siendo usado, digamos, por muchos antropólogos a pesar del debate reciente, lo cual puede implicar que más allá de su trasfondo difusionista, puede tener alguna validez operativa en la caracterización de un conjunto de elementos culturales. Lo mismo puede decirse para la forma en que se trató de implementar en Guerrero. También por adelantado presentamos una de las principales críticas que se han hecho al concepto, en este caso por Barfield. Cito: los críticos de esta escuela afirmaron con éxito que la identificación de rasgos era una mala manera de comprender la cultura y que la invención independiente era tan probable como el préstamo, porque las adaptaciones culturales a entornos similares podían arrojar más o menos los mismos resultados. Termina la referencia. El concepto y sus primeras aplicaciones en Guerrero. En nuestro país, como ya se ha señalado, Kirchhoff lo formuló para Mesoamérica, en la misma época, 1943, en que Weitlaner aplicó sus cuestionarios y trató de formular también una propuesta para algunas áreas del estado de Guerrero. Para Kirchhoff, la formulación de dicho concepto, cito, fue un intento de señalar lo que tenían en común los pueblos y culturas de una determinada parte del continente americano y lo que los separaba de los demás. Para lograr este propósito me impuse la limitación de enumerar solo aquellos rasgos culturales que eran propiedad exclusiva de esos pueblos, sin intentar hacer una caracterización de la totalidad de su vida cultural. Bueno, eso lo dejamos ahí nada más como uno de los señalamientos en cuanto a las limitaciones del concepto. En tanto la formulación del concepto Mesoamérica tuvo arraigo entre los investigadores mexicanos, no es extraño el intento de formulación de su equivalente en la región, en el estado de Guerrero, por parte de Weitlaner. Según Ricardo Pozas, citado por Jauregui, cito: el trío Weitlaner, Jiménez Moreno, Kirchhoff trabajaba en equipo. De hecho, Weitlaner declararía que dicho equipo estaba preparando en 1942 un listado de rasgos culturales para la elaboración de áreas culturales en México, de manera muy semejante a los trabajos de la Universidad de California en Berkeley. Se retoma también ahí un enunciado de Rush. Termina la referencia.
Asimismo, y según Pompa y Pompa, también mencionado en Jáuregui, cito, Weitlander se declaraba seguidor del método cuantitativo de elementos culturales de Kroeber y de los métodos descriptivos de culturología de Boas, y Kirchhoff. En sus propias palabras, cito testimonio de Weitlander, han aparecido en los últimos 40 años varios métodos de investigación etnográfica. Uno de los más conocidos es el de Alfred L. Kroeber en California, que se puede llamar método cuantitativo de elementos culturales. Este método usé yo por algún tiempo en el estado de Guerrero, porque me pareció que en este lugar, donde casi no existen restos de la población antigua, es el único método que tal vez podría dar resultado. Sobre esto ya se ha publicado algo. Termina la referencia. Bueno, aquí me cabría hacer dos precisiones. Cuando dice Weitlander que de esto ya se ha publicado algo, no he encontrado nada publicado al respecto. Y en cuanto a su afirmación de que en Guerrero casi no existen restos de la población antigua, tampoco es cierto. O sea, Weitlander trabajó básicamente en la región norte, después le voy a mostrar un mapa. No conoció la principal región indígena, la montaña, la Mixteca Nahuatlapaneca, salvo por los datos de Lemley, a los cuales me voy a hacer referencia más tarde. Una vez que obtuvo una plaza en el recién fundado INAH, el ingeniero Weitlander inicia su investigación en Guerrero a partir de una visita a Chilacachapa en la región norte en 1940-41. Posteriormente, y como ya se ha señalado, se abocaría a elaborar una propuesta de áreas culturales para el estado suriano. La propuesta de áreas culturales en Guerrero. En cuanto a la formulación de la encuesta para caracterizar áreas culturales, su aplicación y procesamiento por parte del ingeniero Weitlander, encontramos los fundamentos en una ponencia presentada en una mesa redonda, Etnografía de Guerrero. Yo supongo que fue un simposium dentro de la cuarta mesa redonda, el Occidente de México, que se llevó a cabo en 1948. Bueno, ahí está el documento tal como se encuentra en las carpetas del archivo y los puse en letras para que lo pudieran apreciar, bueno, si es que lo alcanzan a ver. Empieza con un prefacio, una introducción. Bueno, para esto es un esquema, como muchos de nosotros acostumbramos cuando presentamos una ponencia, no siempre llevamos todo redactado, sino vamos poniendo ítems y luego los vamos desarrollando. En todo caso, aquí parece que es la misma forma de proceder. Entonces empieza con una prefacio, esta es la página 1 de la encuesta, pone una introducción, después algunos enunciados que aparecen tachados, no sé por qué, pero bueno, son finalidad de la presente monografía, mesa redonda, problema, fines principalmente históricos y termina organización de la encuesta. Ahí pone los nombres de quienes colaboraron con él para levantamiento de los datos. Están Hendrich, un tal RJW, un tal Guerrero, Foster para los Tarascos, Carrasco, Armillas, Velázquez, Ospina, Silvia Rendón y Müller. Después al final pone nuevamente algunos enunciados tachados, retrospectiva histórica, literatura moderna, situación actual y mapas. Bueno, la segunda página. Les voy a más o menos leer todas el enunciado de esta encuesta porque se me hace que ahí está el meollo del asunto, como cómo concibió la investigación y cómo pensaba presentar los resultados. Método de empleado, elementos culturales, un ensayo, por qué, experiencia en Estados Unidos, carácter de los informantes, dificultades, discusión preliminar, primer problema, población autóctona en el tiempo de la conquista, Chontal, Mazahua, etcétera, desaparecida. Bueno, para esto se me olvidó acotar que Weitlander es uno de los pioneros de investigación en la región norte.
prácticamente no había habido investigación y él va a compartir en algún momento pues este trabajo con Barlow y también con Hendrich, que son pioneros para esta de investigación en esta región. Lo desafortunado es que mucha de esta investigación de Weitlander está inédita. Bueno, después en el punto 2, ocupación mexicana, véase las relaciones, 3, conquista y colonización, política, eclesiástico, minas, enfermedad, número 4, cambios recientes, migraciones, traslados, sierra, pastores, Tlapan, refugio, número 5, estratificación por razones sociales, económicas, comunicaciones, número 6, influencias del clima, resultados de culturación, transculturación, algo de lo que planteaba Claudia, por ejemplo. Bueno, esto, toda esta lectura, que puede ser a lo mejor un poco engorrosa, pero la idea es ver cómo se concebía este proyecto de propuesta de las áreas culturales. Y como ven, pues, son muchos apartados un poco generales, pero también algunas cosas muy específicas en cuanto a elementos culturales. Influencias del clima, resultados de culturación, transculturación, que incidentalmente resaltan en muchos datos. Crítica 1 del método de elementos culturales. Parece que era consciente de que era un concepto que ya era debatido. Kreber, Drucker, Klughorn, número 2 de la encuesta actual. Desigualdad de número de datos, desigualdad de elementos escogidos. 3. De la extensión del territorio cubierto, demasiado ambicioso y heterogéneo para un grupo pequeño de investigadores y lo limitado del tiempo, superficial. Yo al principio, cuando conocí los materiales, pensé que Weitlander solo iba a hacer una propuesta para la región norte, que fue donde más trabajó, pero no, ya me di cuenta que pretendía hacer una propuesta de áreas culturales para todo el estado. Presentación. Lista de elementos culturales, arreglo, número, tipo o grupo del elemento, iniciales del lugar, signos empleados, asterisco como referencia para las notas, signo para elementos usados en el análisis, 2, notas etnográficas, CF California, 1, inciso 1, discusión general sobre ciertos grupos de elementos, 2, notas explicativas sobre elementos específicos, dibujos, fotos, elaboración de los datos por medio de mapas de distribución, inferencia intuitiva, no sé qué entender eso por él, pero bueno. 3, método cuantitativo, un ensayo, cuáles elementos, agrupamiento de elementos para bloques, fórmula, factor de cohesión. Aquí ese es un dato interesante, pero desafortunadamente indefinido, porque pareciera que a partir de este listado, de este levantamiento de una encuesta, de esta caracterización, ¿sí?, de regiones, a partir de la presencia y frecuencias de tales elementos culturales, se iba a hacer un análisis estadístico, y ese análisis estadístico se iba a basar en un índice de factores de cohesión. No sé de dónde lo tomaría, sería interesante rastrearlo, porque esto va a permitir entender también el sentido que él iba a dar a la interpretación de ese análisis estadístico. Y finalmente, cuadros de adhesión. Le seguimos con la página 4 de esta ponencia. Elaboración de los datos por medio de mapas de distribución, inferencia intuitiva, método cuantitativo, cuáles elementos, agrupación de elementos para bloques, fórmulas, factor de cohesión, cuadros de adhesión. Bueno, es un poco repitiendo lo de la página anterior. Después, resultados aparentes, donde no pone nada. Crítica, también no pone nada. Hubiera sido bueno que nos pusiera, que nos hubiera detallado qué iba a hacer, cuáles iban a ser los resultados, cuáles iban a ser la crítica a este análisis, esta propuesta y conclusiones preliminares. Y finalmente la página 5 de esta ponencia, confrontación con datos históricos y lingüísticos, arqueológicos, de antropología física. O sea, aquí es interesante ver cómo hay una visión integral, esta formación de estos antropólogos clásicos, que igual hacían excavaciones, que levantaban un vocabulario, en fin.
Resultados incidentales, transculturación, extensión del Tarasco. El Tarasco, bueno, lo está considerando porque en la región de Tierra Caliente, pues no existen fronteras, como ya señalaba Claudia, o sea, se permean estas fronteras políticas porque por la presencia de elementos culturales. Arqueología, lingüística, historia antigua, vea ese informe por separado. Habría que ver si no localicé esos informes por separados. Bueno, menciona un pueblo de la región, habla de un mapa y la lista de los pueblos visitados, cuándo y por quién y el tiempo. ¿Sí? Bueno, esto es la ponencia que Weitlaner presenta, de, pues da una caracterización del proyecto que tenía, los resultados que esperaba. También para ver un poco cómo se concebía esta necesidad de hacer un inventario de elementos culturales, está otro documento que se llama Agrupación de Elementos Culturales. Ecología, paisaje, plantas cultivadas, plantas aprovechadas, plantas conocidas pero no cultivadas. B, agricultura, plantas, maíz, frijol, chile, calabazas, técnicas e instrumentos, labranza, horticultura. C, pesca. Bueno, nomás les puse esos para que se den una idea, porque siguen mucho más, siguen más sigue más amplio el listado. Se precisan algunos de los elementos metodológicos y teóricos en la ponencia, pues más bien se trata de un documento esquemático que ha de haber servido de guía para la presentación de la propuesta. ¿No? Bueno, sí nos permite tener un panorama del esquema general de la investigación y su exposición. La relación de los temas generales en que se desglosarían los elementos culturales aparece en un documento intitulado Agrupación de Elementos Culturales, que es el que ya les referí, donde pueden verse los aportados que, bueno, que ya les mostré. En cuanto a los procedimientos de investigación, tenemos un cuestionario, que es el que ven aquí, en la portada, un cuestionario etnográfico para el estado de Guerrero y regiones vecinas, Ixcatiopan y Tlamacazapa. Bueno, que el enunciado es para todo el estado, se va a centrar en dos poblaciones de la región norte, que son Ixcatiopan y Tlamacazapa, donde se muestra un listado de 1.662 elementos culturales. Se aprecia que en dos columnas correspondientes a los pueblos de Tlamacazapa e Ixcatiopan, el etnólogo fue vaciando sus datos, particularmente en cuanto a esas dos poblaciones. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero aquí están la lista, a la izquierda la lista de los elementos, y después no están bien trazadas dos columnas correspondiente a estos dos pueblos, donde el etnólogo iba haciendo anotaciones, iba llenando un poco el cuestionario. Para que vean un poco también el tipo de elementos que se enuncian, dice 1, tipo o plan del pueblo, 1, congregado, 2, disperso, 3, de calles derechas, y ahí estaban unas crucecitas, suponiendo que sí, pues que sí, atestiguando que sí, su presencia. 2, orientación del pueblo, P.O., es el poniente oriente, no lo sé. 3, situación del pueblo con respecto a labores agrícolas, una hora. 4, hay o hubo cuevas habitadas, le pone una crucecita. También en esta, siguiendo con este cuestionario, más adelante, otros rubros. 63, decoración, cruces sobre el techo. 64, cocina junto a la casa. 65, cocina apartada de la casa. 66, tres piedras de lumbre. 67, hay costumbre antes de apagar lumbre bajo el comal. 68, fogón en forma de herradura para comal. ¿Sí? Bueno, así va a seguir enunciando los elementos, haciendo las anotaciones correspondientes. Y bueno, aquí habría que adelantar también, un poco como señalaba Claudia, que estas etnografías no han sido superadas, ¿sí? La región norte tiene una investigación escasa, quizás de las zonas menos conocidas de Guerrero,
Y en esta medida, pues toda esta etnografía nos sirve, nos da una base para posteriores investigaciones. También aquí podríamos adelantar que pues pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 2000 los elementos culturales desglosados, pero hacer esta enumeración y su presencia, tampoco, como ya señalaba al principio, no va a permitir la caracterización de una cultura o de un grupo cultural. Yo creo que va más allá, y eso es precisamente lo que creo tenemos que discutir. Bueno, para terminar en cuanto a este cuestionario, la última página donde vemos los últimos rubros, 1645, o sea, les decía que fueron 1660 elementos culturales, tienen nombres para estrellas y constelaciones. Para, y ya anuncia algunos de los nombres, 1646 el arado, 1647 el alacrán, 1648 el carro, terminan ahí los nombres de estas constelaciones. Y pasa a otro tema, 1661, han encontrado ollas antiguas con huesos adentro, y 1662, lavan oro. Ahí termina el listado de 2660 elementos culturales que él levantó en esta encuesta. Sobre este cuestionario encuesta, Bárbara Dahlgren, en 1966, expresó lo siguiente, cito: la suma de sus visitas la forma su encuesta etnográfica en el estado de Guerrero. Se trata de la increíble suma de 1700 rasgos observados en 39 localidades, 200 de los cuales fueron puestos en mapas individuales, obra que aún espera su publicación. Contiene datos sobre cultura material y costumbres ligadas a ella, sobre organización socio-religiosa, prácticas de culto y del ciclo de vida. Un ejemplo basta. Registra por su nombre 30 variedades del maíz, 20 de frijol, así como 50 clases de vegetales que se consumen en época de escasez. Termina la referencia. También, tratando de retomar esos primeros pasos del procedimiento empleado por el etnógrafo, tenemos que recoger datos de Por tierras ignotas, que es el libro que aquí les presento, de Pedro Heinrich, publicado en 1945, una de las poquísimas obras que hubo para esta región limítrofe entre la región norte y la Tierra Caliente. Bueno, aquí vemos en color azul la región norte, ¿sí? que es donde él desarrolló mayormente su trabajo etnográfico. Y la principal región indígena del estado es la que está en color marrón. O sea, les repito, no la conoció, solo a través de los datos de los tlapanecos, según Lemley. Ahí está el desglose de cómo vació él los datos de Lemley para realizar su encuesta. Textualmente dice Heinrich elementos y después ya hace el vaciado. En esta página, por ejemplo, el número 10 está Tecomite, hilo de seda color, origen del nombre Tochimitl. 13, Xochipali para tamales. 14, hombres trenzan cintas, no se tejen. 19, clarividencia, solo los cuates leen los huevos. 21, nahuales, tono. 29, marihuanos, adivinos. 33, ídolos en el maíz, evitan que se pique. Bueno, vemos que hay una mezcolanza ahí medio rara, pero también hay datos muy interesantes que se recogen en esta partir de estos inventarios. Tenemos una página más de Heinrich. 26, Liberaltepec, mole en semillas de algodón. 4, terracerías, Xochitepec y al sur de Tetela del Río. 27, no hay nada, dice PL, terracerías en Cerro del Águila. Sí, algodón, cacahuates, chile, guajillo. 29, número 29, alegría, huautli, papas, ejotes, cebollas en pasúchil. Bueno, vienen ahí un listado de algunos productos. 30, propiedad privada, descansan dos años o tres, siembran por doble
por doble, una carga igual a 100 dobles a 2 litros, rosa en cuaresma, después lluvias. Y por la última página que les refiero, no todas, nada más para que vean una muestra de cómo trataba estos elementos, estos listados, está 139, danza del tigre y del venado o danza de los cuatro viejos, 140, máscaras, pito y tamborcito, 143, yesla, hace referencia a un tipo de cerámica muy específica de esta región de Guerrero, dos dialectos del mexicano, 188, trenzas y camisas largas de las cuitl, está abreviando cuitlatecas, 191, tierras comunales de Totol. Bueno. Otro de los investigadores a quien recurrió en su acopio de datos culturales fue Florencia Müller. En carta que ésta envía al investigador, le notifica de la recopilación de elementos culturales recopilados durante 2 semanas por Martha Stone en mayo de 1943 y Ed de la Torre durante 2 semanas en mayo de 1944 en Chimalacatlán, Morelos, así como los que ella recogió en 5 días de febrero de 1944 en pueblos del estado de Morelos. Quizás la recopilación de estos datos en una entidad federativa vecina de Guerrero tuviese un propósito comparativo. Los intentos de aplicación del concepto también se dirigieron a la principal región indígena de Guerrero, aunque la mirada se restringió al grupo entonces conocido como Tlapaneco, ahora se les conoce más como MEPA. A partir de datos de Lemley, lingüista estadounidense, quien estuvo radicado en una comunidad del municipio de Tlacoapa para realizar labores de evangelización, el documento se intitula Lista de Elementos Culturales, Tlapanecos de Azoyú, Guerrero, donde también pueden observarse las acotaciones del etnógrafo. Bueno, ahí está la portada del documento. Aquí está una página de este análisis de los datos de Tlapanecos, nada más también para ponerles un ejemplo porque no se ven acá. En el 25, trojes, se hacen trojes grandes, comen acapetlaguaya, sin techo y amarrados con bejuco. Y luego esto está en máquina. Y después de su puño y letra pone Tlacuapa, todos son amarres con bejuco. 26, trojes sin techo cuando están en el patio para que pegue el sol y no entre gorgojo. Y luego también en manuscrito pone todos en Tlacuapa están adentro las casas. Tlacuapa es una de las principales poblaciones MEPA. Resultados aparentes. Otro documento muestra los resultados redactados del pueblo de Iscatiopan, que es este. Ahí ya hay un texto, hay una redacción, ya hay una interpretación. No es simplemente el listado, sino él ya está haciendo un análisis de lo que encontró. En este documento, por cierto, no hay ninguna mención a la supuesta tradición oral acerca de que allí reposaban los restos de Cuauhtémoc. O sea, suena interesante que un etnógrafo tan detallista no haya encontrado ningún relato. Y bueno, ya saben ustedes todo el chisme que se armó en torno a ese asunto. Otro de los pueblos donde ya se muestra el inventario de elementos culturales fue Huitziltepec, pequeño poblado ubicado al norte de la capital, Chilpancingo. Bueno, ahí está, termina el de Iscatiopan, seguimos con el de Huitziltepec. También les pongo, para que lo puedan apreciar, dice Huitziltepec, marcan límites del pueblo. ¿Con qué? Un subrayado con piedras y cruz, orientación de las habitaciones, una línea SN, sur norte, después oriente poniente, bardas de caña o tates, palos, piedras y adobe, cactáceas, entrada en la cabecera opuesta a la entrada del corral. Termina, bueno, otra página de este documento de Huitziltepec. Y bueno, después viene aquí una parte que se me hace muy interesante, pero incomprensible. O sea, no encontré en los documentos de Weitlaner
alguna explicación de qué o de dónde salen estos factores de cohesión que le llama, ¿sí? Que yo supongo son la interpretación después de esta, de este listado, de este análisis, de estas acotaciones, de ese procesamiento, ¿sí? Bueno, como resultado de la elaboración de los datos, aplicó lo que él llamó un método cuantitativo, del cual resultaría un agrupamiento de elementos aplicando un factor de cohesión, del cual resultaron los cuadros estadísticos que aquí se muestran. Suponemos que la elaboración de dichos cuadros implicaría una fórmula que desconocemos para el procesamiento de las frecuencias y presencia de elementos culturales, así como para su interpretación, que al parecer quedó trunca. En otro documento aparece un desglose de elementos culturales entre otros grupos étnicos. Aunque el título dice elementos N o C en Guerrero, o sea, norte, occidente en Guerrero, vemos que inicia con referencia a los Quiligua, siguiendo con los Seris, Caíta y Tarahumara. No aparece referencia de dónde se compilaron esos datos. Aquí me parece interesante que el etnógrafo trata de comparar, ¿sí?, una región prácticamente desconocida, que es el norte de Guerrero o el estado de Guerrero, con elementos culturales del noroeste de México. Complementariamente, otra parte del documento se enlista como algunas observaciones sobre ciertos aspectos de las listas, que suponemos fueron acotaciones para ampliar o precisar datos consignados en otros documentos. En lo que parece ser una recopilación final, el ingeniero Weitlander elaboró un documento que presenta como una primera edición, intitulado Cuestionario Etnográfico y Recordatorio para el Estado de Guerrero y las regiones vecinas de los estados de Michoacán, México, Morelos, Puebla y Oaxaca. En este documento pueden observarse especificaciones sobre la simbología con que se procesarían los datos de la encuesta. Ahí están. Pone algunos enunciados y cómo se van a plasmar en la identificación o en el procesamiento de los datos. Y sobre el cuestionario, también vamos viendo algo parecido a un documento que ya veíamos anteriormente, los elementos culturales a la izquierda y a la derecha varias columnas donde va señalando su presencia, su ausencia, en fin, la calificación que él hace a partir de esa simbología. Entre otros pueblos está Tlacuapa, que es pueblo Mepa, está Tixlaxingo y otros, Huitziltepec. En alguna parte de este documento, Weitlander nos dice: el objeto de este cuestionario es, en primer lugar, establecer zonas que comparten una mayoría de rasgos y que, proyectado sobre el mapa geográfico, nos darán zonas culturales y ambientales. Por medio de un análisis de la cantidad y calidad de estos rasgos, se obtienen capas culturales que permiten no solamente una reconstrucción de la ocupación de las corrientes de población, sino también la identificación de los numerosos grupos étnicos y lingüísticos que en la antigüedad poblaron el estado de Guerrero y sobre los cuales, aparte de sus nombres, nos faltan datos en lo absoluto. Bueno, aquí ya había que añadir que no solo, en su encuesta, no solo se aprecia que está tomando datos del pasado, sino también del presente, de los pueblos que él etnografió. Para terminar, algunas más páginas de este cuestionario, que es ya un poco como ya el resultado final. Y bueno, pues eso es lo que quería presentarles. Repito, por una parte, para dar a conocer esta investigación prácticamente inédita, de la cual poco se sabe. Todos sabemos la propuesta de Kirov para Mesoamérica, sabemos del debate que se ha desarrollado en torno a esta conceptualización. Ahora, con Claudia, acabamos de ver pues también algunas cuestiones respecto a este gran suroeste. Y bueno, creo que creía pertinente que también viéramos un poco un acercamiento más detallado. O sea, cómo hizo un investigador hace más de 50 años, cómo hizo un investigador
en una región prácticamente desconocida etnográficamente para tratar de formular una propuesta de áreas culturales. Obviamente de aquí tenemos que hacer una problematización, tenemos que ver qué podemos rescatar y qué debemos descartar. De hecho, ya he enunciado que el simple listado de rasgos culturales no sirve para caracterizar una cultura. Pero entonces, ¿cómo vamos a caracterizar a esa cultura y si el concepto de áreas culturales es pertinente? Ese es el problema. Gracias. Un segundo, les voy a mostrar algunos mapas que fueron desarrollados por el propio proyecto de etnografía. Después de eso, para que veamos los criterios mixtos que están operando ahí, yo creo que sería muy interesante encontrar quién da una sesión sobre cartografía cultural o algo así que nos puede nutrir estas discusiones. Pero creo que aquí tenemos unos mapas que muy valiosas, no sé quién los desarrolló, creo que tal vez Aida y Polo Trejo, pero es como después de eso, ¿dónde está? Ya no lo veo, a ver si no está aquí, no, tengo así como una serie de mapas, se los voy a enviar. Yo creo, porque sí se ve, por ejemplo, criterios mixtos entre geográficos, el estado, ¿no? Equipo Oaxaca, el Gran Nayar, la Huasteca, y zona Mije, pero sí les voy a enviar esos mapas. Fue una elaboración de mapas muy valiosos que creo que hizo Polo y Aida, pero como que después de esas discusiones podemos ver que hay criterios mixtos. No sabemos, yo no sé si debemos de uniformar los criterios, ¿no? O sea, a lo mejor pues, se tiene que buscar criterios locales o qué se hace en este momento histórico en la antropología. La otra cosa es que como todo este énfasis en inventarios culturales se cambia mucho cuando la antropología empieza a hablar de prácticas y no ítems, ¿no? O sea, tenía mi lista de supermercado, ¿no? Cerámica, maíz, ¿no? Y ahora cuando empiezan a cambiar el lenguaje dentro de la misma antropología sobre prácticas culturales, ese cambia todo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí podemos pensar en una sesión de cartografía cultural que nos podía ayudar un poco para eso. Y yo prometo mandarles esos mapas, o si no sé dónde están. Pensaba que estaban aquí, pero bueno. Si quieren, no sé, abrir la discusión. Gracias, Claudia. Gracias, Samuel. Iniciamos la sesión de preguntas. Buenos días. No, sí, todavía días. Comienzo con la segunda exposición, que es la de Samuel Villela, que me pareció sumamente interesante. Primero quiero afirmar categóricamente que el texto de Mesoamérica no es difusionista. Kirchhoff sí es difusionista, pero ese texto no responde a la problemática de Kirchhoff. O sea, Kirchhoff no fue el autor de Mesoamérica. Él fue el escribano de Mesoamérica. Ese no es un concepto que sea de su problemática académica y se puede demostrar con su bibliografía. Una demostración más clara es que cuando le piden en Estados Unidos que haga un trabajo semejante al que había hecho con Mesoamérica para el Gran Suroeste, procede con una perspectiva absolutamente diferente. Bueno, eso es una aclaración. Segundo, Samuel, en el artículo que yo publiqué sobre Mesoamérica,
hago una semblanza de la formación académica de Weitlaner, detallada. Y allí aclaro que él seguía el método de Klimek, publicado en 1935, que se llama Distribuciones de Elementos Culturales, la estructura de las culturas indígenas de California. Ahí está la metodología y todas las fórmulas que tú dices que no sabes de dónde la sacó, pues la sacó de allí. Y ahorita no recuerdo en qué texto, pero el propio Weitlaner es el que va a decir que él se está guiando con esa metodología. Está en la bibliografía de mi artículo, ahí está con todo detalle. Bueno, creo que es importante, si se va a hacer un trabajo que espero que lo hagas con respecto a los materiales de Weitlaner, él nada más tiene como guías a Kreber y tiene el antecedente publicado de Bills, que ya está en español, que se llama La etnografía comparada del norte de México antes de 1750. Ese es el modelo que va a seguir Weitlaner, y las fórmulas matemáticas son las que Klimek había ya puesto en práctica para las culturas indígenas de California. Por cierto, que yo les recomiendo de todo corazón a los jóvenes que vayan a consultar OGEN, la publicación de Kreber de 1939, OGEN, la publicación de Bills de 1932, que ya está en español, está en siglo XXI. Después de esto, me parece que había que hacer un trabajo, ojalá y tú te aboques a hacerlo, con los materiales de Weitlaner. Pero eso, en mi personal opinión, no nos sirve de nada actualmente para alguien que quiera trabajar áreas culturales o algo que se le parezca en el 2018 en el que estamos. Creo que es un esfuerzo histórico que tiene que ser recuperado. Yo aprendí mucho de tu exposición, Samuel. Con respecto a la exposición de Claudia, considero, con todo respeto, que no se abordó como debe de hacerse el tema de las áreas culturales. Que se habló de muchas cosas, unas de las cuales tienen que ver con áreas culturales y otras no tienen que ver con áreas culturales. Y creo que a los jóvenes les es importante, les debiera ser importante, saber de qué se trata. Las varias maneras de qué se trata cuando se habla de áreas culturales en la perspectiva antropológica. Yo dividiría en tres grandes bloques. Lo que sucedió en el continente americano. Dos, lo que sucedió con la escuela de los círculos culturales. Y tres, una cosa que trató Claudia, pero que hay que precisar, lo que ha sucedido con las comparaciones a nivel mundial, en donde está Murdoch. Son tres grandes bloques. O sea, porque aquí yo considero que sí, algunos proyectos de los del macroproyecto de etnografía van a entrar a áreas culturales, pues que se tenga una perspectiva mínima de cuáles son las opciones con las que se puede jugar y cuáles son los autores a los que hay que leer si uno quiere plantearse desde esas perspectivas un trabajo en este año 2018. En primer lugar, en Estados Unidos muchas veces se aglutina a Bisler junto con Kreber y Boas. Y Bisler va en otra perspectiva. Bisler es de macroáreas culturales. Y la característica de Kreber y Bills es que van de microáreas. Trabajan a un conjunto de áreas muy reducidas, pero que van estableciendo exactamente los elementos culturales. Y ahí están los mapas de Bills y ahí están el mapa también y los mapas de Kreber. Es muy importante que ellos ponen mapa elemento por elemento. O sea, si tú vas a hablar cruz encima de la casa, bueno, pues está en este pueblo, en este pueblo, en este pueblo, en este otro. Y en donde no está, para eso no sirve. Si vas a hablar que aquí hay fogón con tres piedras, bueno, esto nada más donde hay fogón con tres piedras, estos son, y es mapa por elemento cultural. O sea, sí, así se procede. Y eso era lo que debía haberse hecho con Mesoamérica, y esos eran los lineamientos que debió haber seguido quien escribió eso, pero obviamente allí no se siguieron. Bueno, entonces, Bisler, que les sugiero que lean el libro, está en español, publicado en Argentina, lamentablemente no se hizo la traducción de la última edición. La última edición la pueden consultar en la biblioteca de la ENA, es el ejemplar de Julio de la Fuente, que yo creo que se lo regalaron o lo compró de segunda porque tiene el nombre de una norteamericana antes. Pero ahí lo pueden consultar en la biblioteca de la ENA y creo que les sería de mucho provecho. Después de esto,
tenemos el asunto de Mesoamérica. Yo sí les sugiero que vayan a la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales y vean que no hay ninguna entrada para Mesoamérica. La entrada es para América Media. Y léanlo. O sea, para la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales está América Media, no Mesoamérica, y no coincide con los límites de Mesoamérica. Después de esto, una cosa, y está publicado en el número 82 del boletín del INAH, lean el texto de Kirchhoff sobre Aridoamérica y Oasis América. Y ahí van a darse cuenta que es otra cosa que lo que se planteó para Mesoamérica. Pero bueno, después de eso, ahora sí, vayámonos a lo serio. El mejor esfuerzo publicado de áreas culturales en todo el continente americano es el Handbook of North American Indians, el Handbook of Middle American Indians y el Handbook of South American Indians. O sea, punto. Váyanse y ojéenlos. Revísenlos. Si tenemos mucho que aprender de Baitlán, más tenemos que aprender de estos, sinceramente se los digo. Y ahí están las bibliografías y ahí están. Se van a llevar de entrada una gran sorpresa. En contra de lo que dicen algunos colegas mexicanos, Kirchhoff no hace ningún planteamiento en el Handbook of South American Indians sobre qué va a entender por área cultural. Ni ninguno de esos handbooks va a hacer ningún planteamiento de qué van a entender por área cultural. Le entran a San Juan bailando con el paso de tres y se acabó. ¿Quién les estableció cuáles eran los límites del área? Tampoco lo dicen en las introducciones. Obviamente sería un buen trabajo que alguien tratara de hacer explícito cómo le hicieron, pero ahí están. Son bastantes tomos, yo los consulto de manera permanente porque ahí aprende uno muchísimo, se ubica uno. Si uno quiere saber de Sudamérica, rápido, ahí está. Si uno quiere saber de las culturas, de las planicies, de lo que ustedes quieran. Esos tres, yo se los recomiendo que los vean. Bueno, esa es la vertiente americana, que yo considero que tiene que tenerse presente por quien quiera trabajar ahorita área cultural. Pero luego están los círculos culturales de la escuela alemana vienesa. Esos van en otro nivel. Esos son de un rigor, porque para ellos no va a ser nada más la cuestión de que existe este rasgo, sino ven su distribución espacial y ven sus transformaciones en términos de figuras, sus transformaciones en términos de funciones, están en otro piso. Eso nunca se aplicó en México hasta donde yo sé. Sí se ha aplicado en Sudamérica. Por ejemplo, el mazo con el que los pescadores de los ríos como el Amazonas usan para matar al pescado una vez que lo suben a la canoa. Pues ese mazo tiene una forma, cómo va variando de la parte baja del Orinoco, de la parte alta del Orinoco, etcétera, y luego se pasan al Amazonas, y luego se pasan a la parte de Paraguay, y ahí está ese mazo. Por cierto, que también en las culturas como en Baja California, también hay ese mazo, porque con ese acabas con el pescado rápidamente. Bueno, ahí está el trabajo en español, en la biblioteca del Ciesas. Es el único lugar donde yo lo he encontrado. Ahorita les doy el título. Permítanme un segundo. Bueno, de cualquier manera, lo importante es el de Grebner y se llama Metodología Etnológica. Está publicado en español en 1940 en Argentina. El ejemplar está en la biblioteca Ángel Palermo del Ciesas. Pero todo el mundo sabe que ese libro fue actualizado y superado por Wilhelm Schmidt. El libro de Wilhelm Schmidt está traducido al inglés. Yo lo tengo en mi biblioteca, no sé qué otra biblioteca esté. Pero se llama El Método Cultural. A ver, ahí le voy. Wilhelm Schmidt, aquí está. Se llama El Método Cultural Histórico en Etnología. Está traducido al inglés. Entonces, cuando tengan ustedes tiempo, revisen ese libro también, el de Wilhelm Schmidt, que es la actualización, y se van a dar cuenta que en contra de lo que dicen algunos colegas mexicanos, Mesoamérica no tiene nada que ver con la escuela de los círculos culturales. Son dos perspectivas absolutamente diferentes. Por último, se van a llevar una gran sorpresa cuando ustedes que usan internet, yo no lo uso,
métanse y le ponen Murdoch, para que vean cuántos libros ha publicado Murdoch. Y vayan a ojear por puro deporte, ojeen uno de ellos y dense cuenta que no pueden ser objeto de burla. Son libros que también nos dejan mucho que aprender, como yo aprendí de mis dos colegas, y muchas gracias. Además de los mapas realizados en el proyecto, les voy a mandar una página de internet que tiene todas las publicaciones de Ralph Beals, de Julian Stewart, y, o sea, hay un montón de publicaciones de esta época sobre pues varias cosas que hicieron, pero el Servicio de Parques Naturales en Estados Unidos publica todas esas monografías ya en línea, y los voy a mandar a la página web y van rascando el contenido y va apareciendo todas esas monografías de los 30s y 40s que son pues bien interesantes. Para no sé si hay no, yo sí quiero hacer, perdón, un comentario a lo que nos dijo Jesús. Agradezco sus comentarios, sus valiosos comentarios. Bueno, sí, es pertinente, hay que hacer una contextualización, que bueno, dada la naturaleza de lo que presenté, pues no, un poco como que no iba a caber. Pero sí creo que es importante adentrarnos en toda esta polémica que hay sobre los círculos culturales, sobre las áreas culturales, ver a estos autores, cómo se concibió originalmente, y yo creo que ese es un reto que tenemos que asumir si es que queremos entrarle al tema. Si definitivamente pensamos que no es pertinente, pues no le entramos. Pero yo sí creo que es importante los señalamientos del colega. Y bueno, yo también he estado pensando a raíz de esta presentación que vale la pena retomar los materiales de Weitlaner, haciendo estas ediciones que mencionaba Jesús, de este contexto, de su desarrollo profesional, que conozco también. Y bueno, lo que es importante es que en principio, como rescate documental, como rescate de toda una trayectoria en relación a una temática, pues hay que hacerlo, porque prácticamente no hay para nada, en particular para la región Norte de Guerrero y más para el conjunto del Estado, pero me interesa también problematizarlo en cuanto a esta la propuesta de áreas culturales. Estoy de acuerdo en que quizás no nos aporte gran cosa, eso hay que verlo, hay que seguir con el análisis, y de hecho esto creo que es una primera parte del análisis, pero yo creo que la idea central de mi exposición es que todos los colegas que estamos abordando el tema, veamos cómo se hizo, cómo se ha hecho en determinados momentos, y sobre eso evaluar qué se puede hacer, si vale la pena retomar algunos de los enfoques o algunas de las caracterizaciones, o si no vale la pena. Eso ya tendremos que decidirlo cada equipo en su particular. Es todo. Bueno, yo primero quiero agradecer a los organizadores, los ponentes, a Jesús, los comentarios que nos han hecho. Y yo pensé tanto la lectura como las exposiciones en términos de lo que nos puede aportar para nuestro trabajo, ¿no?, en el proyecto. Entonces, en este sentido, pues me parece muy importante reflexionar sobre la función metodológica práctica de regionalizar para poder investigar, o sea, para poder hacer recortes de tiempo, espacio y persona para hacer prácticas nuestras investigaciones. Y en estos recortes, pienso que si bien se puede tener un diálogo multidisciplinario, debe ser fundamental que el referente central sea la cultura, o sea, para hacer una regionalización. Y que además tenemos que explicar con claridad los criterios y argumentos que sustentan nuestras divisiones, de dónde los retomamos, cómo los ajustamos, que todo esto tiene que quedar explícito en nuestros trabajos. Y por eso es necesaria la reflexión de la historia, de los usos, las limitaciones de las categorías que se han propuesto anteriormente, así como de sus representaciones visuales. Y entonces tengo yo aquí cosas que identifico como retos que tenemos enfrente. Y uno es la pertinencia, bueno, son tres, la pertinencia de utilizar una u otra regionalización, qué tanto aclara u obscurecen
estos conceptos y regionalizaciones, nuestra comprensión de los procesos que estamos estudiando. Ese sería el primero, es un reto, o sea, establecer esta pertinencia. El segundo sería, ¿cómo vamos a dar cuenta del dinamismo de estos espacios y tiempos? Y ¿cómo los vamos a plasmar visualmente? Este es otro reto que nos comentaba Claudia. Y finalmente, ¿cómo establecer un diálogo entre nuestros conceptos operativos y los conceptos y usos que hacen nuestros interlocutores de categorías de tiempo, espacio y persona? Y en este sentido, también es importante conocer las formas en que ellos los representan y los han representado. Y pues eso sería, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quisiera apuntar pues unas pocas preguntas. Una tiene que ver con, digamos, si bien creo que es muy importante conocer por la importancia que ha tenido toda la discusión en torno a áreas culturales, a mí me parece que también es un concepto que al día de hoy no nos permite realmente dar cuenta de la espacialización de las relaciones sociales de los pueblos indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, y un poco con esta última intervención de Laura, me parece que esta idea de tomar como referente central la cultura, pues evidentemente nos tendría que llevar a la discusión, además central, y que tampoco llegaremos a demasiado, digamos, a un consenso, es qué es cultura, ¿no? Rasgos, entramados simbólicos, una dimensión de la vida social, es cultura el ritual, pero no es cultura la antena de Sky, ¿no? No sé, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema. Luego la otra es analizar en este ejercicio histórico de revisar estas teorías antropológicas y pensando que la labor o una de las labores de la línea actual es pensar justamente la regionalización o la espacialización, sea en la forma que la queramos conceptualizar, territorio, paisaje, etcétera, es cuál es la concepción del espacio que está detrás de estos conceptos, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, leyendo el texto este de Área de América de Kirchhoff, las diferentes referencias que hay, me parece que es bastante claro que se piensa el espacio como un contenedor, ¿no? Es decir, es un espacio abstracto que está ahí y que solamente es ocupado, y entonces por eso podemos palomear rasgos y tal, ¿no? A lo mucho ver relaciones, pero me parece que es muy importante tener claro que detrás de estas formas de conceptualizar el espacio está la idea del espacio como contenedor, un espacio abstracto que en toda la tradición, digamos, de la geografía crítica, ha sido analizado y cuestionado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es esta parte. Ahora hay toda una serie de otras cuestiones. Una es, ¿cómo pensar la espacialización o cómo se expresan espacialmente o cómo producen su espacio los pueblos indígenas? Pensando que, no sé, de pronto como en algunas referencias, o sea, más o menos cuando decías, pues es que la cuadrícula, ¿no? La división agraria no representa su territorio porque en su conceptualización está más allá, pero cuando uno les pregunta y ellos lo dibujan, sí se están refiriendo a eso. La cosa es pensar si hay, o pareciera como que esta idea de que hay un espacio esencial cultural y un espacio sobrepuesto, ajeno a ellos, y que por lo tanto no debiéramos tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensando en la zona del oriente de Michoacán, los pueblos mazahuas y otomís, si viéramos los rasgos culturales, pues necesariamente tendríamos que ver hacia la zona del Estado de México, ¿no? Pero eso no nos explica, por ejemplo, por qué económicamente y por qué políticamente ven hacia la zona purépecha, ¿no? Y es decir, ahí la división administrativa y cómo desde el Estado se construye y se produce el territorio influye o no en cómo los pueblos construyen o producen su territorio. Entonces, a menos que hagamos un gran ejercicio de abstracción y no tomemos en cuenta todo lo que caracteriza hoy a los pueblos, por ejemplo, en términos productivos, pues la mayor parte de la producción otomí son flores de Nochebuena, que no tienen que ver con la milpa, que además es en invernadero y que se va hacia Monterrey y la Ciudad de México, ¿no?
A menos que hagamos caso omiso de eso y digamos, no, la milpa y la comparemos con la milpa y el tipo de maíz, pues nos puede salir, ¿no? Pero tendríamos que dejar afuera, pues, lo que fundamenta la reproducción económica de los pueblos, ¿no? Entonces me parece que digamos que en todos esos sentidos es muy limitado y que realmente no aporta demasiado hoy recuperar estos elementos, ¿no? Y lo último es, ¿con qué le estamos pidiendo al mapa? Y ahí me parece que sería importante revisar esta referencia que nos había dado la ponente de la sesión pasada sobre el texto de Brian Harley, que es la cartografía crítica, donde esta idea es que el mapa no representa el espacio, sino es una representación, digamos que trata de dar cuenta de ciertas relaciones, pero que eso no es el espacio, ¿no? Y como que pareciera que siempre estamos tratando de buscar lo que mejor representa el espacio, digamos un poco en este dilema del cuento de Borges, ¿no? De cuál es el mejor mapa, pues el que es a la escala 1:1, ¿no? Bueno, pues eso nos sirve, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al mapa y qué le estamos pidiendo a la representación? ¿No? Creo que ese es otro problema que habríamos que ver, y que muchas veces el mapa que trata de ser fiel, ¿no? Fiel entre comillas al espacio, es el que menos los explica, ¿no? Por ahí hay toda una serie de cartografía temática, por ejemplo, elaborada digamos a nivel mundial por Le Monde Diplomatique, que representa de forma distorsionada, por ejemplo, la compra de armas o la producción de armamento, ¿no? Donde los países que tienen mayor producción de armamento se representan de una forma inflada y los países que tienen menos están muy delgados, ¿no? Esos nos dan una imagen representativa mucho más clara de lo que significa, más que el espacio abstracto que está ahí atrás, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguien más una pregunta? Cerramos una primera ronda y damos la palabra a los conferencistas. Gracias por sus comentarios, también gracias a Jesús Jauregui por sus complementos. Me parece que ha dado una pauta interesante y bueno, creo que siempre es un buen momento para recuperar la historia de la etnología en México y de la antropología, porque detrás de toda esta discusión sobre las áreas culturales hay un concepto de la etnología y hay un concepto de la etnografía también, y este concepto de la etnografía está aquel del que estamos hablando, que le da sentido a las áreas culturales, pues gira en torno a la identificación espacial de elementos o rasgos que derivaría en un momento dado en tipologías culturales, que es lo que Bills le criticaba a Kirchhoff, decía, más bien lo que estás haciendo es tipologías culturales, que no es poca cosa tampoco, ¿no? Pero los mapas también forman parte de un concepto de la etnografía que está atado a aquel concepto americanista, digamos, de la etnología. Entonces, recuperar la historia de esta disciplina y cómo se ha instrumentado en México no es cosa menor, sería un buen ejercicio permanente, aunque arduo, sin duda, pero vale la pena, sobre todo si estamos queriendo recuperar o caminar sobre los pasos que ya se han caminado antes. Y bueno, también vale la pena mencionar que cualquier elemento que se recupere para construir o bien un área cultural o bien una cultura regional, que también es algo interesante, Kirchhoff hace, por lo menos en el texto que leímos para ahora, hace un uso intercambiable entre área cultural y cultura regional. Entonces, interesante, que cualquiera de ellos o cualquier otro que planteemos, no solamente son recortes espaciales, sino también son recortes temporales. Toda esa discusión de las áreas culturales en buena medida se centró en el momento, en la, ellos llaman el contacto, el momento de la conquista. Entonces también se está tratando de rescatar un tiempo, un momento de la historia. Y hoy en día, al momento de hacer recortes, de definiciones en mapas, hay que recordar también la historicidad de los pueblos que estamos tratando de identificar. Y justamente vuelvo al inicio. El concepto de la etnología que están girando aquí en torno a estas discusiones es una intuición básica que, bueno, Claudia ya señalaba al principio, que es la identificación espacial de pueblos y que se han movido a lo largo de la historia. Entonces, esa intuición etnológica básica me parece que vale la pena actualizarla y recuperarla en el esfuerzo de este seminario actualmente, ¿no? No, pues gracias por todos los comentarios y observaciones. Estamos aquí para
ver todas esas perspectivas y aprender. Yo tengo, o sea, muchos problemas en la zona donde yo trabajo por el desplazamiento forzado. O sea, ¿cómo puedo pensar? Por ejemplo, estos mapas son los que dije que elaboraron dentro del proyecto de etnografía. Y sí, se ve criterios mixtos. O sea, no los estoy descalificando. Yo creo que fue un buen esfuerzo y es una cartografía muy suave que pues tenemos para todos, ¿no? El proyecto. O sea, sí se ve como la región Caíta-Seri, ¿no? Porque físicamente estaban cerca. O sea, no tienen, ¿no? Pero lo que también falta en cualquiera de esas representaciones va a tener sus limitantes. Es que hay otras poblaciones viviendo ahí y conflictos locales y despojo. Y una serie de cosas que estamos viendo en la etnografía contemporánea que difícilmente podemos plasmar en esos tipos de imágenes, ¿no? Yo lo dejo a la consideración porque yo no sé cómo ya representar un espacio cultural definido de los guarijíos cuando están desplazados por todos lados, cuando hay una geografía de luto que marca todos los lugares donde mataron a la gente. O sea, como que la geografía en sus términos ya tiene muchos otros significados. Entonces, pues para mí es ya como que todo un reto, pero pues sobre todo en estas cosas, pues no existe o sea, la Tarahumara, pues ya no existe otra gente que están, ¿no? Interponiéndose a manera cotidiana sobre lo simbólico, sobre prácticas, sobre tenencia de la tierra y todos esos ítems que vimos. Entonces, pues ya cualquier representación de eso sí va a tener sus limitantes. Creo que pues nuestra tarea es discutir lo que se ha hecho y tratar de ir formulando y ver también si vale la pena uniformar criterios o si en términos etnográficos eso no funciona. No sé. Yo no sé. O sea, no lo tengo resuelto. Pero bueno, en fin. Aquí sí se ve criterios mixtos, ¿no? Que siempre hemos usado. Tenemos 20 años usando criterios mixtos. Pero también usamos así las formas históricas de ubicar la Huasteca, por ejemplo, ¿no? O cosas así. O sea, es parte de nuestros referentes, ¿no? Entonces, pues sí tenemos varios retos aquí, ¿no? Sí, hay una pregunta en línea. Sí, en línea tenemos a Claudia Delgado Ramírez. Dice, gracias por las presentaciones, muy sugerentes. Me parece que lo que vemos, vamos viendo es la diversidad de configuraciones espaciales que se han venido dando en el tiempo. Tanto. Tanto al interior de los grupos como entre ellos. Ahora aquí plantea su pregunta. ¿Podríamos hablar de una desterritorialización de las áreas culturales tal y como ustedes la presentaron? Pues, perdón, yo no sé si Claudia está refiriendo a autores específicos. No soy la persona indicada para estar, o sea, es como que una cosa que no comprendo yo. Tiene que ver, yo creo que mucho con los textos que vimos en otros momentos de David Harvey. O sea, de todo ese despojo y acumulación por despojo, por decirlo. No lo tengo así como muy claro. Si lo podemos poner en alta voz, a lo mejor ella sí nos puede aportar algo a esta idea. ¿O alguien? Necesitamos hacer los decolonialistas. Perdón, son mis limitantes. Bien, más que preguntas, como comentario y de reflexión. Primero, agradecer por estos comentarios muy puntuales. Y en particular a mí me ponen a reflexionar en torno que hace algunos días estamos organizando un coloquio de nahuas, de la Huasteca y Sierra Norte de Puebla, en la sede es Huauchinango. Esto surgió algo muy polémico. Historiadores locales de Huauchinango nos aludían. El título es básico y fácil.
nahuas de la Huasteca. Los elementos culturales nuevamente resurgen y nace esta polémica que si Huauchinango, como se ha manejado como la puerta de oro de la Huasteca poblana y verlo desde un punto folclórico quizá, por impulsado desde los programas de gobierno porque se apropiaron del concepto huasteca y ahora todo le quieren llamar huasteca, tratando de desdibujar un poco esta parte de la Sierra Norte. Aquí en este mapa podemos observar que está como en moradito y dice Sierra Norte de Puebla y Totonacapan, y de anaranjado está la Huasteca. Huauchinango está así como en ese dibujito que se parece a un perrito hasta en el norte de Puebla. Y bueno, aparece como en este color morado. En fin, es esta polémica que surge, y por un lado están los compañeros que están diciendo no, es el coloquio de nahuas de la Huasteca porque es la puerta de oro, porque se le conoce así. Pero bueno, ya estos datos ya un poquito más etnográficos, y a mí me llamó mucho la atención cuando se aludía que cómo ellos se conceptualizan también desde la comunidad, buscar esta otra historia desde datos etnográficos, desde espacios sagrados y desde ciertos elementos, y probablemente podemos encontrar, yo defendía eso cuando dije no, es Sierra Norte de Puebla, son diferentes, y bueno, casi recibo pedradas y todo, pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque sí hay que hacer esa distinción, y bueno, hay que realizar ciertos estudios muy puntuales. Gracias. Buenas tardes, gracias Claudia, Samuel, por las exposiciones que nos invitan a la discusión. Yo entiendo un poco esta reflexión sobre las áreas culturales o la región, y retomando lo que bien nos comenta Samuel respecto a la historia, cómo nos ayuda a cuestionarnos o a replantearnos lo que queremos hacer ahora. Y me parece que justamente esta cuestión de las áreas culturales o de las regiones nacieron en un momento, en un contexto específico, donde la antropología se estaba preguntando si podíamos hablar del país como una unidad homogénea o no lo era. Estamos en el momento de un poco relacionado también con el indigenismo, con esta integración de los grupos indígenas, y también esta situación de las áreas culturales, es decir, quiénes son los indígenas, dónde están, qué hacen, y saber todo esto para también un poco, siguiendo las políticas de Estado, por un sentido, ¿no? No quiero decir que la academia siguió solamente ese rumbo, pero sí un poco o mucho tiene que ver con esto, saber quiénes son, dónde son, ¿no? Qué hablan, cómo viven y demás, y cómo podemos entonces modificar esos contextos rurales, ¿no? Del otro lado, sí, por supuesto, están otros intereses como la definición de las áreas culturales en su sentido histórico también, ¿no? O sea, cómo se fueron transformando estas áreas, qué tenían en común, qué pasó en el momento de la conquista y cuáles eran estas características que las definían. Entonces, yo creo que en base a esto también cabría preguntarnos ahorita, ¿no? Como bien nos comentaba el doctor Jesús Jauregui, ahorita, en el 2018, ¿qué queremos del concepto de región? O sea, sí entendiendo estas características y todo este bagaje y todo este conocimiento que ya se ha planteado desde antes en la antropología, pero retomando esta situación y viendo hacia ahorita los contextos actuales, ¿qué nos permite a nosotros el concepto de región? O sea, ¿para qué lo vamos a ocupar? Y sí entender que región también puede ser un modelo para entender, ¿no? Para, desde la antropología, pero también podría ser un modelo de la realidad, o sea, es decir, de todos estos procesos que se están viviendo en los lugares que son más densamente poblados por los indígenas, y que son en sí también muchos de ellos diversos y difíciles de establecer ciertas limitaciones. Entonces, yo creo que para mí, reflexionando sobre todo ese concepto, sería justamente preguntarnos ahora de qué nos, o cómo podríamos aplicar el concepto de región y para qué.
justamente por lo que tú comentabas, Claudio, o sea, estamos en un embate hacia los pueblos y sus bienes naturales terribles, ¿no? O sea, estamos hablando de ya, mucho se dice de esta cuarta ola de colonización y de depredación hacia los recursos y hacia los pueblos. Y no solamente estamos hablando de recursos, estamos hablando de vidas, ¿no? Y de, en el caso de Guerrero, la Tierra Caliente, hay pueblos que están migrando enteros por el problema de la tala de los bosques y del narcotráfico. Entonces, me parece que un poco a la luz, sí, de la historia y de esta definición de las áreas que obedecieron a ciertas preguntas, también nosotros tendríamos que plantear nuestra pregunta, ¿no? Ahorita, ¿cómo entendemos todo este mosaico de territorio, de áreas culturales, sí, que podríamos, no sé, caracterizarlas, pero también obedecen a dinámicas que no solamente son internas, sino que también son externas? Entonces, creo que esto nos ayuda a pensar a nosotros en nuestra propia pregunta ahora. Gracias. Como que nosotros no íbamos a entrar en una cosa de región. O sea, yo no digo hoy, como que la encomienda, pues, fue de ese seminario discutir eso, porque antes se llamaba así el proyecto de regiones indígenas de México. Y como Miguel Moraita nos explicó en la última sesión, pues era como que, pues, qué regiones trabajan y se fueran, ¿no? Oaxaca, Gran Nayar, no sé. Definiendo la Huasteca, no, a lo mejor, o sea, la encomienda es cuestionar este concepto de región. Sin embargo, el proyecto de etnografía ya se cambió de nombre, a lo mejor porque no pudimos con estas definiciones, y porque si nosotros desde el poder plasmamos las regiones indígenas, hay problemáticas ahí, ¿no? Yo tuve una situación con un antropólogo que dijo es que los guarijíos dejaron de existir porque dejaron su sistema ritual. Bueno, eso tiene implicaciones políticas muy serias, ¿no? Definir, como vimos con el texto de Liliana López la semana pasada, ese de espacio, lugar, región, territorio, territorialidad, todas esas definiciones creo que nutren esta discusión. Y una de las cosas que sí vimos es que históricamente la región está definida desde el poder, ¿no? Boom, ¿no? Y eso tiene implicaciones políticas. Si yo digo que los guarijíos dejaron de, yo no lo dije, si alguien, un antropólogo una vez dijo que dejaron de existir porque dejaron de ser sus fiestas, pues tiene implicaciones terribles por las luchas de poder local, las luchas por la tierra, cuando en realidad siguen haciendo sus cosas de manera clandestina. Hay muchas cosas que no vemos. Entonces, todo eso tiene, o sea, como que todas esas definiciones tienen implicaciones más allá de, o sea, a lo mejor nos ayuda a ubicarnos en un tiempo y espacio, pero sí vemos que todas esas definiciones tienen implicaciones en cuanto a las relaciones de poder. En ese sentido es complicado, ¿no? Y me pareció también de la sesión pasada interesante esta noción de territorio, territorialidad, que esas son las cosas que están definiendo ahorita. Pues yo pregunto a los guarijíos, ¿cuál es su territorio? O sea, no, o sea, sacan la cuadrícula del ejido, eso es lo que nos dio el Estado, ¿no? Entonces, tenemos todos estos niveles de complicaciones para definir, ¿no?, estos espacios y los espacios móviles, lo que Claudio Delgado acaba de decir, que hay un despojo terrible ahorita. Entonces, o sea, pues a lo mejor es una necesidad de nosotros de fijarlos en un lugar también, ¿no? O sea, perdón, bueno, nada más 3 segundos. Sí, creo que sí tienes razón, pero sí hay, justamente en estos contextos políticos, si tú les preguntas a los MEPA cuál es su territorio, tienen incluso, muchos de ellos saben cuáles son los territorios de los que fueron despojados desde muchísimo antes, ¿no? O sea, ellos tienen una noción de su espacialidad también histórica, o sea, saben, ¿no?, cuáles eran las rutas, sus rutas de migración y cuáles eran las tierras que les pertenecían. Entonces me parece un poco que sí es es importante reconocer los términos que se empatan también
con las luchas sociales actuales, ¿no? Perdón, a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender mejor cómo preguntar y qué es lo que preguntamos a los pueblos, porque sí, nosotros tratamos de preguntar sobre eso y pues en retrospectiva digo, ah, si hubiéramos preguntado en lengua indígena sobre son, o sea, como que hubiéramos tenido otros resultados tal vez, ¿no? Bueno, un comentario respecto a estas dos intervenciones, pero un poco más con relación a la que planteaba el compañero. O sea, a 20 años del proyecto de etnografía se considera pertinente retomar el tema de las regiones, porque así inicialmente se formuló el proyecto. O sea, se formuló que era el punto no era el punto de llegada, era el punto de partida, pero tenía que ser un punto de llegada. Supuestamente ya estamos en ese punto de llegada, pero quizás también pudiéramos habernos planteado la cuestión de otra manera. Recuerdo que en algunas ocasiones, platicando con Moraita, que nunca se concretó, planteamos la posibilidad de un proyecto sobre los nahuas. ¿Quiénes son los nahuas que hay en este país? Sabemos que están en Veracruz, en Puebla, en Guerrero hay dos regiones nahuas claramente diferenciadas, en fin, los hay en Michoacán, quizás este hubiera sido el momento de abordar ese tema, ¿sí? O sea, hay un seminario de Otopames, hay un coloquio de Otopames que se hace cada 2 años o cada no sé cuánto, pero no ha habido ninguna iniciativa para abordar al grupo mayoritario de este país, y quizás este hubiera sido el momento preciso. Jesús, ahora que tiene también una pregunta. Tres cosas. Por el último punto de Samuel Villegas, no se dice los mexicaneros. No sé. Bueno, yo estuve antes de que comenzara el proyecto. De hecho, el proyecto de etnografía de Gran Nayar comenzó en 1996 y nosotros fuimos absorbidos por el nuevo proyecto. Nosotros siempre tuvimos claro que teníamos que hacer un trabajo teórico sobre esa región. Yo lo publiqué hace 10 años y se llama El Gran Nayar como campo de estudio etnológico. Todos los equipos se supone que iban, desde que comenzamos en 1999, a hacer una reflexión analítica. Por ejemplo, ¿por qué Oaxaca es una región? Por decirlo algo. Pero el único que yo creo que lo hizo fue el equipo de Gran Nayar. Ahí está publicado. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se les olvide, por ejemplo, en el Gran Nayar, una cosa es el territorio que legalmente le corresponden a los grupos indígenas Cora y Huichol, y eso está trazado con mojoneras y por parte del gobierno, con litigios entre ellos mismos y con respecto a los no indígenas. Pero otra cosa es su territorio simbólico. Y para ellos su territorio simbólico en el oriente llega hasta San Luis Potosí, en el extremo del desierto, y por el poniente llega hasta el Océano Pacífico, y tienen desde sus territorios hasta el extremo oriente y desde sus territorios hasta el extremo poniente, una serie de sitios sagrados por donde ellos recorrían antes de que hubiera vehículos automotores. Entonces, a lo mejor otros grupos indígenas también tienen este tipo de variante, y que siempre que se hable de territorio hay que hablar, por lo menos en el caso de Gran Nayar, de esas dos variantes. Una cosa es el territorio que a ellos les corresponde jurídicamente, y otra cosa es el territorio simbólico que rebasa con mucho al anterior. Samuel, me quedé pensando con lo que comentabas en tu exposición, un poco de la propuesta de Robert, es de lo que tienen en común sin hacer una caracterización. Y recordaba en la sesión que tuvimos del equipo, que hablabas de esta estructura cosmogónica ritual en torno al tigre jaguar tecuani, entre Guerrero, Morelos, Puebla, tal vez si pudieras a lo mejor desarrollar esa parte, que no era pues como, no sé si ya la hayas considerado, pero que ahí nos lanzaste como esa propuesta, ¿no? Para trabajarlo en el equipo, y ya con lo que conoces pues del estado de Guerrero, que es que
se pueda hacer este tipo de estructura cosmogónica? O, y pues es un espacio que pues hay noción de persona, ¿no? En este ritual. Mira, yo creo que eso es un poco adelantarnos. Bueno, de hecho es una cuestión que tendremos que rediscutir hacia el interior. Pero aquí la idea en este momento era retomar una propuesta, ¿sí? Que es desconocida, prácticamente inédita, analizarla, criticarla y ver qué se puede sacar de ahí, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues yo pienso que el paso siguiente es una reformulación, y yo creo que en todo caso habría que, un poco quizás también en el sentido de lo que propone Jesús, pues así como hay territorios simbólicos, creo que también hay complejos simbólicos que identifican a ciertos grupos, ¿sí? Para el caso de Guerrero, o sea, sí, efectivamente, estoy pensando en este complejo simbólico de jaguar-tigre que está asociado al maíz, a la milpa, porque pues es un rasgo muy, muy, muy distintivo de los guerrerenses. O sea, hay tazas de tigre en Oaxaca, las hay en la Mixteca poblana, los hay en la zona en San Andrés Tuxtla, pero no hay en todo el país una presencia simbólica tan fuerte, tan concentrada como la que hay en Guerrero. Bueno, a mí en principio, así como hipótesis, se me ocurrió plantear que hay un complejo simbólico que identifica quizás a un territorio, a un gran territorio, o a sus áreas, no lo sé. Ese es un problema que pienso que tenemos que trabajar. ¿En qué forma hay ciertos nudos simbólicos, sí, que caracterizan a grupos culturales? Eso sería, pues, para problematizarlo y empezarlo a trabajar.